¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de derrotar a Raz, maestro de los glifos, y conseguir el artefacto de la aguja. Así que vamos con el intro. Bueno, amigos, antes que nada vamos a tener que encontrar una partida de solo, dúos y squad y venir a la aguja. Ya que estamos aquí en la aguja, vamos a ver que Raz va a aparecer en distintos lugares de la aguja. Va a sustituir el jefe que ya teníamos. Miren, ahí está Raz, por ejemplo. Y vamos a ver que donde yo lo estoy teniendo es en una ubicación donde estaba el otro jefe. Así que vamos a intentar bajar a matarlo y a que nos dé el artefacto. Así que vamos. Venga, ya casi muere Raz. Hey, ya murió Raz. Amigos, tenemos el nuevo arco y tenemos el artefacto. Ahí está, reunir artefacto de la aguja. Ahí está, perfecto. Con eso ya tendremos nuestro desafío. Uf, de verdad que matar a Raz es una locura. Ahí está, arco explosivo de Raz. Nos escondemos un poco para que lo podamos ver. Ahí está, este es el arco explosivo de Raz. Nosotros lo tenemos y como ven, ahí está, nos los dan con 13 balitas. Veamos si hay alguna diferencia. Está normal. Nada más creo que el daño que se va a poder hacer por el arco es mucho más grande. Entonces, este nuevo arco, el cual tiene una... Veamos cuál es su rareza. Está arco mítico, ¿eh? Así es como se consigue el nuevo arco mítico también. Entonces, tenemos 2x1. ¿Cómo se consigue el nuevo arco mítico? Y aparte, ¿cómo derrotar a Raz y obtener el artefacto? Entonces, ahí está. Ya saben cómo tener el nuevo arco. Hay un nuevo arco que se los dejo aquí en una tarjeta para que lo puedan ver, el cual no los venden. Entonces, amigos, con eso tendremos ya el cómo conseguir nuestra nueva skin. Ahora, simplemente vámonos al lobby para ver la nueva skin de Raz. Ahí está, amigos, ya tenemos la skin de Raz. Ahí está, estilo maestro de los glifos. Ahí está, también tenemos una ala delta que conseguimos y tenemos nuestro nuevo emote. Ahí está, con eso ya tendremos nuestro estilo de Raz, el cual se ve bastante, bastante guapo. Vamos a verlo un poco más de cerca para que vean cómo es que luce, bastante guapo, bastante chulo. Ahí está, bastante interesante como ya lo tenemos desbloqueado. Amigos, espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.